Y la carpeta es esa, la que está arriba, abierta. Está lista, lista, así para después de volver a la otra. No, es que no, no, no sé. ¿Alguien nos presenta? ¿Nos presentamos? ¿Alguien nos presenta? ¿Nos presentamos? ¿Ya empezamos? ¿No? Avisen, ¿no? Cuando arrancamos. Cuando vos digas. ¿Vos tenés que te diga? ¿Vos sabés qué va a saber? ¿Eh? Ah, no, ¿no son las 7? Después de las 7, sí, pero es temprano. Digamos, acá vos tenés la cordillera, acá se mete, sí. Y justo acá se pasa la cordillera. Y el Quindío está justo arriba de la cordillera central. Yo creo que en el lugar que me creo que esto es la. A ver, después es la que está acá. Esa es la Guajira. Sí. Sí, no está bueno. ¿Y qué pasa? Tiene un proyecto para ir ahí. ¿Y después por qué otro lado? No, me parece que es este lugar de acá y que hay muchas especies endémicas. No, sí. Porque es la Guajira, toda la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranidad del Pelijá. Y ahí se. Prendete el video. Sí. Sí, sí. Esperemos un poquito. Sí, él fue un poco más ansioso. Es ansioso. Mira, 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 yo busco el destino que yo pueda hacer algo. Y aquí la isla, Pero no se va a la ciudad, ¿eh?
¿Con cuál pasa la...? ¿Con la flecha o con la barra? Vamos a activar el audio. Ah, estaba activado el audio. Espero que no hayan dicho nada. Bueno, arrancamos. Hoy vienen Gonza y Laura, que anduvieron de viaje por Colombia. ¿Por qué zonas? No tengo idea. Es el cafetero que pusieron a la charla, pero bueno, ellos ahora nos contarán. Laura es la primera vez que da la charla y Gonza no tanto. Pero hacía rato que no venía. Así es. Voy a pasar la agenda del próximo casi mes y medio. El miércoles 31 hacemos brindis de aniversario, 103 años de vida, así que traigan algo para compartir, algo salado, si van a comer salado, si van a tomar cerveza, traigan una cerveza, no vale traer un jugo de naranja y después tomar cerveza. Porque ya lo conozco. Sí vale traer cerveza y tomar jugo de naranja. Eso sí. ¿Eh? O traer pizza y comer bizcochuela. Pero traer bizcochuela y comer pizza... Bueno, así que eso es el 31 a las 7 de la tarde. Venga un ratito antes, así vamos a hacer un repaso del año y va a estar Juan Raje, Hernán Casañas, presidente y director ejecutivo, que van a contar un poco el trabajo de la institución, de lo que pasó el año y de lo que viene y los proyectos nuevos que hay. El 7 de agosto tenemos encuentro de conservación, una charla sobre los desafíos de la Argentina frente al cambio climático. Va a venir la doctora Inés Camiglioni, que es investigadora del CONICET, y bueno, vamos a hablar de esos temas un poco más macro, por así decirlo. El 14
Elsa y Guillermo vuelven con la segunda parte de su gran viaje por un montonazo de parques nacionales que hicieron el año pasado. Fueron como 40 áreas protegidas en un año o más, así que vienen a mostrar esa segunda parte. El 21, en los encuentros más de flora, vamos a decirle, Mario Raschenberg, investigador de CONICET y miembro de la asociación hermana, la Asociación Micológica Carlos Espegazzini, va a venir a hablar de hongos, el reino fungi y las aves. ¿Cuándo sería eso? Eso sería el 21 de agosto, el tercer miércoles. El cumpleaños de Silvia, así que capaz ese día cerramos la serie. Los hongos y las aves. Y el 28 de agosto, acabamos de confirmar recién, Diego Carús y Belén Dri nos van a traer aves de Tucumán de Los Sosa a Amaicha. Así que ahí ya tenemos todo agosto completo. Que tengan charlas para traer, están más que bienvenidos. Así que bueno, les dejo con Gonce y con Lau y apago la luz. Sí, 30 segundos. Vale la pena esto. 30 segundos. Estaré en el diario. Por acá. Bueno, muchos valoramos a Gualeguaychú, porque yo, por ejemplo, he visto por primera vez un montón de capuchinos, una bandada de 200 tordos amarillos y otras cosas que hacen que lo valoremos mucho a Gualeguaychú. Y acá dice, frenan un megaproyecto inmobiliario en Gualeguaychú. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó ayer un fallo en favor de la protección de humedales por importancia en la protección del medio ambiente, al dejar sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo propuesta por vecinos de Gualeguaychú. La conciencia de los vecinos, mirá, a partir de un emprendimiento inmobiliario en la ribera del río. Se trata del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú. El nombre lo dice todo, Amarras. Un proyecto de la empresa Altos de Unzué, en el municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 departamentos, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. La Corte Suprema tomó los argumentos de los vecinos que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas humedales, entre comillas, ¿no? Incluso en su estudio de impacto ambiental, la empresa demandada había reconocido que se realizarían los trabajos en un humedal dentro de un área natural protegida y que se generarían impactos permanentes e irreversibles. En este sentido, el fallo indica que entre las funciones de los humedales se destacan las de control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo. Además, basado en la Convención Ramsa de 1997, la Corte señala que, entre otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la protección de tormentas, recarga de acuíferos y retención de sedimentos. La Corte entendió así que la decisión de la justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado arbitrario, por incurrir en una apreciación meramente ritual e insuficiente y por haber omitido considerar el derecho a vivir en un ambiente sano. Interesantísimo, ¿no? Bueno, cómo están cambiando algunas cosas. Pues hay que decir ciénaga ahora, vamos a construir una ciénaga, no un humedal. Y ahí hay una foto de lo que iba a hacer el emprendimiento, ¿no? Un esquema. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá. Esperemos que la charla les sea amena. Bueno, primero, Lau, presentate que muchas gracias. Bueno, mi nombre es Laura Ramírez, soy de Colombia, por eso fuimos a Colombia. Y soy una observadora de aves, aficionada. No sé, por ahí algunos me han visto ya, siempre participo en los censos de los diferentes COA, así que bueno, trato de sumarme a las diferentes actividades que hacen. Bueno, entonces bueno, nosotros nos fuimos de vacaciones, estuvimos en Colombia en enero, la primera quincena de enero, y fuimos a recorrer. Bueno, acá tienen el mapa, ahora vamos a hacer una pequeña presentación. Este es el mapa de Colombia,
es el lugar, es el país donde más especies de aves hay. Y acá están todos los departamentos de Colombia y nosotros fuimos a ver, esperen que no lo encuentro. Más en el centro, pero bueno, todavía sí, no estoy buscando el nombre. Acá. Todavía no spoilers. Bueno, a ver, por ahí es donde nosotros estuvimos. Ahora vamos a ver una pequeña presentación para que sepan del lugar que estamos hablando y ahora les explicamos un poquito más. Y esa imagen, a pesar de que no recorremos Colombia, la pusimos más como para recalcar que es un país muy diverso, que tiene el número uno en aves del mundo, con alrededor de 1.900 especies. Alrededor digo porque algunos autores dicen 1.900, otros dicen 1.909, otros 1.912, así que estamos por ahí. Bueno, la expedición comenzó entonces con el viaje de Gonzalo, quien partió desde Buenos Aires hasta Colombia, específicamente al centro del país. Claro, igual esto es una, en realidad es una pequeña farsa, porque yo no viajé así derecho, sino me recorrí, di 50 vueltas hasta llegar, pero bueno, hicimos así, fuimos hasta arriba. Un poquito dinero a Colombia en forma económica, parece. Muchas vueltas para llegar. Bueno, eso es lo que estábamos mostrando en el mapa. Esto es todo Colombia, con los 32 departamentos, y el Quindío es ese pequeñito. Es el departamento más pequeño que tiene el país, está situado en el centro y es conocido como el corazón verde de Colombia. Dentro del departamento está separado en municipios. Estos son los 12 municipios que está, en los que está dividido el Quindío. Nosotros hicimos base en Circasia, que es donde vive la familia Lau, y estuvimos recorriendo, a veces viendo aves, a veces recorriendo el lugar. Recorrimos casi todo el Quindío en esas dos semanas. Bueno, cabe aclarar que departamento es el equivalente acá a lo que es una provincia. Tiene 1845 kilómetros cuadrados y aproximadamente 57.000 575.000 habitantes. ¿Las fronteras al oeste son ríos o es la costa? No, está bien en el centro, son ríos, todos son ríos. Son ríos. Sí, porque estamos bien en el centro, no tenemos costa. Claro, estamos toda la montaña. Este departamento está situado en el centro del país, sobre la cordillera central, que es en realidad la cordillera de los Andes, pero al entrar a Colombia por el sur se divide en tres. Entonces queda occidental, central y oriental. Esta está sobre el centro. Estamos bien situados sobre la montaña. Eso también, la ubicación geográfica le da un paisaje único, rodeado de montañas, ríos, suelos muy fértiles para cultivar diferentes, claro, tipos de productos, sobre todo café, que por eso es muy reconocido también. Ronny, Bogotá, respecto de dónde están ustedes, donde esta provincia es más noreste. Nosotros no hablamos mucho de kilómetros, pero para que se hagan una idea, está a 7 horas de Armenia, que es la capital. En realidad acá todo es muy cerca. Uno, si quiere, puede recorrer todo el departamento en un día. El municipio más alejado está a una hora de la capital y tiene muy buenas vías de acceso, así que se puede comunicar uno con el otro. En la capital de Quindío. Claro, que es Armenia. Y acá, para que se den una idea, de acá a acá son 7 kilómetros. 7 kilómetros. O sea, son 20 minutos. Sí, es muy, muy cerca todo. Y acá, bueno, tenemos varias imágenes de la diversidad de los paisajes y también cultural. Esto es en Salento, que es un sitio muy conocido a nivel internacional. Esa es la calle principal o la calle de comercio. Y también los jeeps, los wheelies, que son como los vehículos típicos de la zona para transportar tanto los productos agrícolas como las personas que salen del campo a la ciudad. Ahora también se usa de forma turística. Claro, sí. Como muy típico ir a desplazarse de un lugar a otro en estos vehículos. La imagen típica de una finca cafetera, el mirador de Finlandia, que Finlandia es conocido porque se grabó la novela Café ahí, y lo que sería una postal típica del Quindío, que es conocido también como corazón de la zona cafetera, porque junto con el departamento de Caldas y de Risaralda conforman lo que es el eje o el triángulo del café. ¿Y altura, perdón, de esa zona? Sí, la altura tiene desde 1.200 en la parte de los valles hasta
4.700, que es el pico como más alto. Ahora les mostramos una foto de esa zona. Y el clima también, el clima es muy variado. Tenemos desde 8 grados hasta 26, dependiendo también la zona, el municipio en el que nos ubiquemos. Porque aquí la temperatura es dependiente de la altura, de la elevación. Entonces, más cerca a las montañas, hace un poquito más de frío. Y si nos vamos más a los municipios que están hacia el valle, claro, tenemos ahí de 22, 26 grados. Pero en la capital, la temperatura promedio es de entre 12 y 18 grados. También, bueno, el clima es bimodal, no tenemos todas las estaciones, son dos temporadas de sequía y lluvia. Entonces está como muy marcado también. Y bueno, ahora sí, lo que nos interesa. Una preguntita. Sí. Esa cadena montañosa que se notaba en el este del departamento. ¿En este? Esos son los Andes. Los Andes, ¿verdad? Claro. En realidad, digamos, estamos en los Andes. Solo que los Andes, al dividirse en tres, nosotros estamos en la central. Les muestro por aquí un poquito. Los Andes viene desde acá abajo, ¿no? De la parte sur. Ponele F5 o apretar ahí abajo. Ay, perdón, sí. No lo puse. Viene por acá y entra a la cordillera, más o menos como por esta zona, que es el macizo del Magdalena. Ahí se divide en tres ramales. La occidental, la central y la oriental. ¿Esta presentación, Fran, va pasando sola? A ver, vamos a poner el otro. Bueno, hoy arrancamos el viaje, ahora sí. En realidad eso fue la primera noche, fuimos a un par. Y bueno, justo estaba el jeep ahí. Bueno, vamos a arrancar el viaje. Pero esos jeeps en los caminos, o sea, ves tanto para llevar gente y si donde estábamos nosotros te levantabas a las 5 de cuando salíamos a pasarear, salíamos a las 5 de la mañana y vos veías que se preparaba la gente, desayunaba y se subían esos jeeps y se iban a las fincas cafeteras y de plátano. ¿En qué época es? ¿En el? La época, mira, nosotros llover, nos llovió casi todo el día, pero poquito. ¿Hace mucho calor? No. La verdad que estábamos el calor era bastante seco el clima, así que es en mi fin de norte, además. Yo siento que es invierno ya. Sí, pero no. Estaba tan cerca del núcleo que la diferencia es mínima, o sea, casi 1.100 de verano y invierno. Gonzalo lo hice llevar campera. Sí, y yo sí, a la noche sí baja la temperatura, se baja para nosotros. Es como 10, 12 grados, pero bueno, yo sí me la ponía. Él no todo el tiempo andaba con manga corta. O sea, no tuve frío en ningún momento. Dale. Bueno, ahora sí. El recorrido empieza, llegamos a... O sea, muchas veces fuimos a zonas protegidas o lugares puntuales para ver aves. O esto es en la finca, en una finca de la tía Lau. Fuimos a almorzar. Y mientras estaban la comida, bueno, era la emoción, empezamos a recorrer un poco. Bueno, acá lo que hicimos es, quiero aclarar algo antes, están las fotos, nosotros no somos fotógrafos, o sea que las fotos son sacadas por mí, o sea, sabrán entender. Lo que sí hicimos era a amigos nuestros que salieron allá a observar aves, que miran aves hace un montón de tiempo y tienen fotos, le hemos pedido algunas fotos como para que se pueda apreciar los bichos bien vistos, o por ahí bichos interesantes que yo no le pude sacar fotos. Aclarado eso. Y también pusimos los nombres comunes de allá, claro, y el nombre científico como para guiarnos un poquito. Bueno, este es el. Arrancamos con el bicho fue, nuestro venteveo. Bicho fue. Bueno, y esto. Estamos ahí, qué sé yo, y lo escuché. Crespín, empecé desesperado y a lo lejos veo un pajarito posado ahí sin pensar que era el Crespín. Veo y tengo, creo que la mejor foto que tengo de un Crespín,
Y estaba ahí posadito, o sea, esto es el, la parte de atrás de la finca de la tía de la luz. ¿Ambiente distinto al que se lo ve acá? No, sí. No, es igual. Ah. Está mucho en cultivos. Sí. Me gustó mucho. Acá también lo que hace. Bueno, tres pies. ¿Tres pies? Cada uno. A la mano. Tres pesos. Tres pesos. Bueno, así que. Bueno, allá no sé acá, la verdad no conozco, pero allá le tienen como mucho agüero que cuando canta dice que se va a morir alguien. Así que pobre. O sea, la fama que acá tiene la lechuza, se la tengo. Pero en algunos lugares de Argentina también. Sí. En Córdoba. En Córdoba. En Córdoba es como que es el de los cementerios. Sí, a la gente no le gusta. No le gusta. Sí, no. Exactamente. Encima cambia el tatuaje. Sí. Bueno, seguimos esperando a almorzar y aparece una tangaraguira. Esta también la conocemos de acá. Es la Zaira Dorada. Bien. También estábamos ahí en las afueras del caminando por las callecitas. Estaba ahí comiendo frutos. Este ya no lo tenemos acá, pero yo lo asemejaba en la cantidad de que lo veíamos. Era como un piojito, se veía en todos lados. Tiranuelos, eje amarillo, el cimerius. Un tiranidito del tamaño de un piojito. Son bastante, bastante común como los piojitos, por eso yo decía que era como si fuera el piojito de allá. Acá ya encontramos, no lo que tenemos acá, pero sí encontramos primos muy cercanos. El azulejo es un trophis, es el trophis del Piscopus, es como si fuera el celestino, pero no es el celestino. Es un poquito más oscuro, más el celeste es un poquito más vivo. La diferencia es el hombre. Sí, pero el color me parecía que el color es más encendido. Más vivo, sí. Bastante común en la zona. Y dependiendo de la subespecie que hay en Colombia, algunos tienen como blanco en la cara. ¿Sí? Sí. Me olvidé de traer la guía de Colombia. La nueva guía de Colombia. Y ahí está. ¿La nueva? ¿Es una rosa? No. Sí. Ah, sí. Una cotorrita que también andaba volando por la zona. El perequito de anteojos. Forpus, que creo que es del mismo género de la catita nana de acá. Sí, bueno. Macho, la diferencia son el ojito celeste y el borde del ala celeste. Y andaba con su señora, que también estaba ahí. Que este es todo verde. La hemos visto en bastantes zonas. No es que la vimos muy seguido, pero la hemos visto en bastantes lugares. Carpintero real, que no es nuestro carpintero real, es el garganta estrellada de acá. Bueno, en la zona ahí es bastante común. De hecho, esto era en el patio de la finca. Es el carpintero más común de los trópicos. Sí. Difícil lugar. Lo hemos visto en varios lugares, incluso en distintos estratos de altura. Lo vimos bajo, lo hemos visto un poco más alto también. En Colombia es el reino de los picaflores y de los fruteritos que a mí me quemaron el cerebro. Varios. Bueno, este es Metalura corirroja. Este es uno de los tantos que nosotros no tenemos. Pero bueno, los picaflores, salvo algunos que les vamos a nombrar, no es que los hemos visto muchísimas veces. De hecho, creo que lo vimos ahí nada más. Este es relativamente fácil de identificar, ¿no? Porque no son muchos los que tienen la cola rojiza, sí, así. Sí, cola corta, rojiza, más pico corto también. Sí, igual también con el verde más vivo, porque con. Hay algunos sí. Amacilia que también tienen el color de la cola, entonces ahí se hace complicado más. Si quieren que acerquemos la foto, si no la vamos pasando. Sí, y sí, esto era todo ahí en un jardín. Todavía seguimos en el jardín de la finca. Bueno, mientras almorzábamos, había bastante gente. Este chico era un familiar indirecto de Laura, que... Y ni él sabía que nosotros observábamos aves y él estudiaba biología. Bueno, nos vio con los binoculares, se acercó, observaba aves. Dijimos, bueno, al otro día, esto ya es el otro día, bueno, vamos a ver aves. Esto es a 15, 20 minutos de la casa de ella, caminando. Salimos, agarras un camino y ya empieza a ser una zona más agreste. Este es el paramillo del Quindío, que es como el pico más alto que tiene el departamento. Por eso les decía que ese estaba a 4.700 metros. Era un
antiguo volcán, ahora está inactivo. Y en realidad, bueno, ahí tenía un poquito de nieve, pero generalmente no tiene. ¿No tiene? No, no tiene. Como desde la década de los 70 le atribuyen como que perdió la nieve por el cambio climático. Y ahora como que por ahí cuando llueve mucho, recién le sale un poquito así. Pero no es muy común verlo así. Bueno, tortolita común es la Columbina talpacotis, es nuestra torcasita colorada. Era la torcaza de acá. O sea, vos ibas a cualquier ciudad, ibas a la plaza y estaba repleta de estas flamitas. En los cables, en los árboles, caminando por el piso, estaba lleno por todos lados. La hemos visto en todos lados y en grandes cantidades. Paloma collareja, paloma nuca blanca. También, digamos, esta la vimos menos veces, igual siempre posada en zonas visibles altas. Más de bosque. Acá ya empezamos a salir del pueblo, del pueblo sí, y empezamos a. Estamos subiendo, subimos un poco y después bajamos. Bueno, ahí ya nos empezamos a alejar de la civilización y empezaban a aparecer todo este tipo de bichos. Primera tángara que me voló la cabeza. Vi algo celeste raro volando por ahí. Bueno, tángara capirotada. Lo que me sorprendió, y en realidad no, es que, bueno, acá pasa bastante en invierno, había bastantes bandaditas de varias especies juntas. Y la mayoría eran distintas especies de tángaras. Esta quizás no era la más común, pero la hemos visto un par de veces. Muy bonita. Le encantaba, estaba ahí almorzando. Sí, fuimos dos veces por esa zona y las dos veces andaba más o menos por la misma zona. Semillero cari amarillo, el Tiaris oliváceo, creo que es el mismo género de los espigueros de acá. Sí. Bueno, estos estaban quizás en las zonas un poco más abiertas, ¿no? En un bosque más cerrado, pero también se cruzaban permanentemente. La cruz amarilla de la cara es espectacular, aparte recontra fácil de identificar. La hembra no la tiene la cruz amarilla. Y en todos los lugares, por esta zona donde estaba un poco más abierto el ambiente, ya empezaban a aparecer. Es como si, digamos, comportamiento semejante, como si fuera un corbatita, una cosa así. Bueno, este que al principio se nos cruzó, se nos puso adelante y nos dijo, ¿qué? Bueno, al final atrapamos capechirrayado, la mioforos faciatos, la mosqueta estriada. Pero al principio nos costó bastante darnos cuenta que era. No pensé que era la mosqueta estriada hasta que después nos pusimos a ver. Y efectivamente era la mosqueta estriada. También pasamos dos veces por la zona y las dos veces estaban ahí. Bueno, y acá tenemos el barranquero de Colombia, que no es ni nuestro loro ni nuestra golondrina, no es golondrino ni loro, sino que es un burgo, ¿no? El ecuatorial es de zona alta, está exclusivamente en zona alta, y es como si fuera un burgo un poquito más grande, y es muchísimo más fácil de ver. Y lo bueno de este bicho que me sorprendió es que lo usan como el símbolo de la zona. Entonces vos ves carteles de este bicho por todos lados, o sea, tiene como mucha publicidad. Entonces lo ponen en valor mucho este bicho, en toda la zona. En toda la zona se ven en publicidades con este bicho como logo. El emblema. Y estaba al lado, o sea, le podía sacar hasta el sapuchito del pico, el bicho no se daba ni. No me prestaba ni atención. ¿Pájaro nacional de Colombia, sabés? El cóndor. Lo que pasa es que este está sectorizado en esta zona, no es que está en todo el país. O hay otros burgos, momótidos en Colombia, pero en esa zona solamente se veía este. Un bicho enorme, tiene las paletitas en la cola, igual hay otras fotos después que tiene las mismas paletitas que tiene el burgo. Bueno, un meobor, un arañerito. Meobor es miniatus, bastante común. Esta es la foto real. Esta es la foto real del bicho, la foto que yo le pude sacar. Lo hemos visto bastantes veces. Siempre está como en bandadas mixtas, entonces primero uno los ve, ya sabe que vienen los otros detrás. Claro, hay gente que dice que en la cola, como la chive blanca, en forma de abanico, por eso su nombre,
como que direcciona a las otras especies. Perfecto, lo que voy a decir, me estuve fijando y muchas de las especies que vimos, o sea, hacen el mismo, o sea, tienen es un signo de pregunta por la cordillera, pero muchas llegan hasta Bolivia y no sé por qué no llegan acá. Bolivia, algunas quedan en Ecuador, pero muchísimas especies hacen el signo de pregunta bajando. Roberto, la duda con este bicho es que no hayan sido juveniles del otro. Juveniles de Bruniceps. De la corona rojiza. Porque los jóvenes de Neobolus Bruniceps son así. Sí. Y este se veía más en zonas más bajas y después ya empezábamos a subir, que el otro, lo nombro porque no le sacamos fotos. Es otro, se llama Miborus ornatus, que tiene como blanco de la cara. O sea que se veía un poquito más arriba. Es amarillo y con la cara blanca. Tiene como una mancha en la cara. Bueno, acá está el abanico para que vean. Bueno, la cola es muy parecida a la del corona rojiza. Sí. Bueno, estas son las fotos reales. Y acá tenemos la foto ideal. Bueno, esta es una foto prestada, pero para que puedan ver que es un bicho muy lindo. También le he visto otros nombres, le dicen de garganta negra, una cosa así. Tiene un montón de nombres. Arañero, garganta negra. Nosotros tratamos de poner los nombres de la zona. Ah, y tiene la corona rojiza también, se le nota. Sí, acá se le ve levemente ahí arriba. Sí. Bueno, este, Nigricollis, es el, acá es el corbatita amarillo, capuchino amarillo. Sí, bueno, era el corbatita común de acá, ya se veía por todos lados cantando, ya, súper común. Este, acá, este es el que se ve en Formosa, ¿no? Formosa. No, Misión. ¿Misiones? Misiones. Bueno. Muy pocas citas. Sí. Bueno. Y este, solitario andino, Mirla columpio, le dicen. Mirla columpio, porque el ruido es una hamaca oxidada. Siempre está escondido en zonas boscosas, donde se ve poco, siempre está metido ahí adentro. La foto nos la pasaron porque... Es difícil, es muy difícil de... Lo escucharon un montón, pero es difícil de ver. ¿Qué familia? Es un zorzal, sí. Se escucha, la hemos escuchado en muchos lugares, pero la vimos metido en la vegetación oscura, muy difícil de ver. No todos tienen la voz, algunos cantan. ¿De estos? Sí, otras. Ah, no, pero... Bueno, y esta, una de las que nos costó bastante reconocer. Hay muchos arañeros, reinitas, que le dicen allá, que son migratorias. De norte. Bueno, de Norteamérica, exactamente. Justo en la época que nosotros estuvimos, estaban casi todas, estaban todas. Chipe peregrina, encontramos el nombre. Oreotriplis peregrina, creo que el género cambió hace poco incluso. Era vermígora. En realidad se ve un poquito la cabeza, es un bicho bastante uniforme en el color y pasa bastante desapercibido. No cantan. No. Esto es el yarumo blanco, que yo estuve viendo también, tenemos algunas especies de yarumo del mismo género, pero no esta especie, por Misiones. Este es un árbol, este yarumo blanco y el otro que no me acuerdo el nombre, el que tiene la hoja verde, el común. Había dos. Yarumo bueno, estaba, negro. Estaba yarumo negro. Estaba lleno, el tamaño de la hoja es enorme así, es terrible. Y era uno de los árboles típicos de la zona. Es muy característico de bosques secundarios que están en regeneración. Es lleno. No. El que está adelante está hablando. De este. El de otro estaría atrás. Este. Esta especie no. El Lambay sería el de atrás. No, acá hay un yarumo en Misiones, pero es otra especie, no es la misma. Convengamos que quizás no esta zona, toda la zona que estuvimos viendo es en la salida del pueblo, eran todas esas zonas de fincas, cafeteras o fincas en algunas zonas que se están un poco recomponiendo la vegetación. Entonces por eso por ahí aparece este tipo de vegetación. Pero digamos, los bichos empezaban, se veían, o sea, salías y ya empezaban a cruzarse los bichos. Este lo vimos de muy lejos.
el atrapamosca lagartero vendido de barbijo, dicen acá. Lo vimos esa sola vez. Creo que hay citas para Argentina, ¿no? Incluso este. Sí, varios. Sí. Este. En la zona de Colombia. Sí. Bueno, andaba por los yarumos también. No había yarumos, nosotros mirábamos esos árboles porque siempre estaba lleno de pajarillos. Bueno, para que vean, sacamos una foto de él también. Le dicen caravana. También salían absolutamente por todos lados. Y en las zonas abiertas, como acá, ¿no? Cerca de la gente. Bueno, nos fuimos otro día. Eso fue la primera salida. Tengan en cuenta que las salidas fueron de mediodía, o sea, fue part-time la salida de observación de aves y después vimos en total 196, y fueron, no fueron tantísimas salidas. Imagínense, uno se va a pajarear, vuelve con la cabeza quemada y reventada. Esto, la golondrina azul y blanca, es la, nuestra golondrina barranquera. Está absolutamente por todos lados. Este, esto, de hecho, acá es, acá habíamos salido otro día, habíamos salido a recorrer barrios del departamento, de los municipios del departamento del Quindío. Ahí estamos tomando un café. O sea, estaba arriba ahí el cartelito, nos asomaba la golondrina y nos estaba espiando. El lugar es en Quimbaya. En realidad, yo ahora por ahí me arrepiento un poco. Nosotros tenemos fotos de todos los lugares, pero si no, la charla se iba a hacer larguísima. Entonces, elegimos algunas fotos puntuales de paisajes. ¿Querés un poco cerrar? Va, ese es Finlandia. Claro. ¿Cómo? Ay, es una foto esto es, de Finlandia. Se llama el municipio se llama Finlandia. Tiene un mirador que es bastante conocido. Entonces, lo bueno del mirador es que vos te subís y depende para dónde vos te mires. Tenés abajo y te van diciendo los pueblos. Entonces vos mirás el pueblo y al fondo vos tenés el pueblito que sea. Entonces vos tenés todos los pueblos de todo, no de todo el Quindío, pero sí de toda la zona. Estaba nublado, pero ven. Bueno, esta es toda la zona de... O sea, estos son pequeños Finlandia. Parches de Guadua, que es como una caña. Bambú, en realidad. ¿Bambú? ¿Ah, sí? Sí. Este, bueno, acá hay un poco de algunos yarumos. Sí, como el pueblo. Pero el otro es Guadua. Ah, bueno, claro. Los pequeños parches que todavía quedan de todo. Claro, esta zona es más dedicada a la ganadería. Ganadería de leche. Entonces, por eso tantos pastizales. Pero todos esos terrenos quebrados que se ven ahí pasan quebradas y están protegidas por bosque a la vida. Toda esa zona es más o menos este paisaje, como para que se den una idea, por eso lo pusimos así. La especie de caña, ¿Guadua no sabe la especie? Guadua angustifolia. Ah. Y este es el centro del mirador, si uno miraba para adentro, tenía una fuente con la mariposa dibujada. Que no me mariposa dibujada. Estamos igual, miren los pisos, ¿no? Esto era como un tercer piso. Y esto es el centro de Finlandia, acá donde se grabó la novela. Sí, ahí. Alicia sabe, les puede contar de la novela. Bueno, el pueblito creo que fue uno de los más lindos, muy colorido, así. Este, igual ahí estábamos medio apurados, nos corría la tormenta, pero el pueblito, los pueblitos de la zona, o sea, el centro son muy chiquititos y toda la periferia son hermosos, muy pintorescos. La iglesia, Alicia. La iglesia acá, la iglesia de Finlandia. Digamos que Finlandia y Salento son los dos más conocidos o turísticos de toda la zona del Quindío. Acá ya estamos en Salento, Alicia. Estaba lloviendo mal. Acá tenés la imagen de la iglesia. Había como una feria que estaban desarmando porque se venía el tormentón. Ahí es porque fue en época de Navidad, entonces tenían armado un árbol navideño que le colgaban luces. Todas las zonas de la Navidad, o sea, tenían, sí, tenían palmeras decoran, decorados todo. Y con guirnaldas por todo el lugar donde ibas. Y esto es tenés un mirador en Salento, que es bastante para arriba, y cuando subís tenés la imagen de todo el... Bueno, ¿esto qué es? Claro, ya todo eso es el Valle de Cocora, pero ahí se ven los picos más altos. Toda esa zona, de ahí, Gonza, que la señala,
donde se ven como las montañas más altas es la, la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. ¿Qué? Ese está a mitad en Risaralda y mitad... Claro, ese lo comparten también los tres departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda. Bueno, volvimos al otro día, el primer día que salimos a ver aves, dije, ¡un audio! Dijeron, tranquilo, tranquilo, que lo vamos a ver muy bien. Esto es en la casa, un amigo del Lau, vive con un condominio que hace en las afueras, como si fuera un country, en las afueras de Armenia. Él vive en la última casica y atrás tiene todo un bosque terrible. Observador de aves, como nosotros. Bueno, esto lo tenía como perros, caminando por el jardín. No podía creer, estaban los agutíes totalmente acostumbrados. Incluso tiene un gato, no le dan bola al gato no le dan bola al agutí. Estaban caminando por ahí y súper comunes, muy comunes en toda la zona. Y bueno, ese sitio es un placer porque mientras uno está sentado tomándose un café, ve de todo. Ahora tiene 89 especies registradas que le llegan ahí al patio de la casa. O sea, acá estábamos sentaditos así, tranquilamente, tomando un café con leche. Bueno, con Topus Birens atrapamos corriental. Este creo que también es migratorio. Lo vimos solamente en esta zona, este lo vimos en otros lados. La verdad es que los tiranitos también, los tiranios y la virgen me volvieron loco. Igual ahora me van a ayudar en algunos porque tengo mis dudas hoy en día a ver si los están bien identificados. Cucarachero común. Es nuestra ratona, sí, a todas le dicen cucaracheros. Sí. Hay algunos que creo que no pusimos foto porque no los pudimos sacar. Hay otros cucaracheros. ¿Hay fotos? No. Que la genio bricorrina que le dicen que son terribles. Los músicos. Sí. Son como ratonas, pero tienen coloraciones grises, blancas y negras, cola corta, poquito más grande que la ratona, siempre están metidas adentro de los... Tienen voces muy buenas. Sí, tienen cantos muy elaborados. Pero imposible ver una. Pero, imposible ver una. Hay todo un problema. Troglodito. Esta es la ratona común. Claro, más que uno las escucha y se imagina que es una ave mucho más grande a lo que después lo ve, que... El tamaño es como que si esa voz no fuera de... Son del género Nicorrini y Feugopedius en estos dos países. Bueno, este es un mielero. Mielero verde. También, esto acá ya ven, acá tiene el tablón, los comederos que estaban en la casa de él. Mielero verde, bastante común en la zona más baja. Clorofanes pizza. Esta es la hembra del mielero verde. Muy lindo. Y ahora, y el macho, que miren lo que es el macho, espectacular. Digamos, estamos hablando de un pocoto más grande que el minero de acá. O sea, son bichitos como si fuera un saí, una cosa así. Son pajaritos. Bueno, un charúpido, ¿es? ¿Cómo? Un charúpido. Sí. Y creo que casi todo es claro. Sí. Ahora, salvamos nosotros de ahora es todo. Sí, todo. Fruterito, ¿no? Yo le digo todo fruterito. Bueno, estos picaflores me quemaron el cerebro. Muchos son verdes, con negros, son todos parecidos. Bueno, el género Amacilia es creo que uno de los más numerosos ahí. Hemos visto tres especies de Amacilia. Este no lo hemos visto tantas veces. El Amacilia coliazul. Tiene el pico cortito. Y la tonalidad es verde con el negro. Igual vamos a ver otras especies que también son... Algunas son más azuladas, pero todos los picaflores verdes chiquitos. Especies de picaflores en Colombia, muchas. Sí, muchas. Hay 200 fases. Sí, ¿no? Son 200 fases. Casi un 10% de todas. Bueno, ahora cuando vayamos a otra zona, veamos foto del Valle Cocora, hablando con Diego, con otro observador, en esa zona solamente hay 46 especies de picaflores. Claro. O sea, más que esto en toda Argentina. Claro, tenemos 30. En la sala de esta zona de terrible. Bueno, pío judío es un pepitero. Bastante común, lo hemos visto varias veces. Uno de los dos pepiteros que vimos en la zona. Creo que lo vimos más veces incluso. Y esta es la piranga roja, como dicen allá. Este también es migratorio. Es un foguero,
Este fuero se ve en esta época del año y después, cuando este migra para hacia América del Norte, y después llega el nuestro. En la otra mitad del año se ve nuestro fuero. Claro, esa es la hembra. Esta es la hembra, tiene el pico rosado y me pareció que era un poquito. Piranga rubra. Rubra. Dicen que apareció una acá en Argentina. Esa es la hembra y este es el macho. O sea, en el comedero todos súper confiados. Igual, bueno, como fuera acá, o sea, le podía acercar tranquilamente. Fotón, fotón. No se da muy. Bueno, gracias al comedero. El comedero ayudó mucho. Ese es el macho, ¿no? Sí, sí. Este es el macho, sí. Sí. Este es el macho. Seguimos con todos los tangarás, los traúpidos. Tangara rastrojera, tangará vitriolina. También en las bandaditas mixtas que veíamos, este estaba en la fija, estaba siempre. ¿El cuello cómo les quedó? ¿Cómo? Ah, de mirar pájaros hacia arriba. Y acá, bien, porque estábamos así derechitos, pero cuando veíamos las bandaditas en la copa de los árboles terminábamos rotos. Sí, cuando estábamos en el bosque, sí. Esta también es muy común y siempre si le ponen plátano, ahí llega. El buco. Muy común en la zona. Este es el macho. Sí. Todos lados. Tiene cara de malo, ¿eh? Parecido presidente nuestro. Sí, no. No sé, no me gustaría meterle el dedo en el pico, pero. La cabecita roja, veíamos movimientos. ¿Cómo hacía el canto? No me acuerdo. Nos habíamos. Bueno, escuchabas el canto y ya mirabas y veías la cabecita roja moviéndose. ¿Qué familia es esto? Bucón. Y por lo general siempre lo vimos, estrato medio, bajo, incluso en el piso. Por el piso. Y cerca también a lugares que tuvieran agua. Pero sí, también sale mucho a los comederos. Así que es fácil que uno lo pueda ver bien. Bueno, y acá tenemos la señora. Todo lo que yo vi bien fueron machos. Pero el dicho es súper común. Bueno, seguimos con los picaflores. También tenía. Seguimos en la casa de Alejo. Tenía bebedero para picaflores. Colibrí collarejo es un florizúa, pariente del picaflor negro de acá. Nunca vi antes, el que llegó al Delta. Sí. ¿Este es el que llegó al Delta? Sí. A los pecanes, ¿no, Roberto? Sí, a los pecanes. De hecho, bastante ya se dejaba ver, bastante confiado. Otro tangará, la girola cabecirroja, es hermoso. O sea, después vamos a ver otra foto, pero era roja, celeste y la espalda verde, era una hermosura. Y también andaba con todas estas bandaditas mixtas de. Ahí él tiene una foto de arriba. Y los bichos súper confiados, o sea, te ignoraban por completo. Tanto a los comoderos como con, si vos te acercabas por ahí en las bandadas, no te daban ni pelota. Azulejo palmero, trauco palmar, el celestino oliváceo. Bueno, en la zona súper común también. Quizás no tanto como las alas negras. Cortadas, sí. Sí. Buenísima la foto que. O sea, quizás no tanto como el azulejo, como el otro, como el celeste, pero este también se veía. Sí. Andrés Terán sacó uno esta semana o la semana pasada de misión. Sí. Ah, se lo volvió a ver si. Bueno, ahí tienen otra foto también ahí en el comedero. Y este es el colibrí de bufón. Calibura bufoni. Conozco de Panamá. Lo hemos visto varias veces en zonas bajas. O sea, no bajas. Cuando me refiero a zona baja, 1500, por ahí, ¿no? Zona de arriba. Pasa una cosa en Colombia que el macho y la hembra son iguales. Sí. Lo vimos 3 o 4 veces y eran todos siempre fueron iguales. En cambio, en Panamá el macho es una historia muy rara. No sé si son 12 especies. Este es el mismo, lo que parece distinto para el mismo. O sea, para darte cuenta, yo me daba cuenta con la garganta verde y la colita, la subcaudal blanca. Sí, a lo mejor.
Bueno, esta es la real, la única foto que le pude sacar. Otros profila, espiguero gris. También en la zona. Seguimos siempre en el mismo lugar, no hemos movido. Pero ahora hay una foto para que la puedan ver bien. Hay una foto bien sacada. Otro corbatita de la zona. Hemos visto un par de especies de corbatita. Sí, Turpial Montañana en la parte alta se escuchaba y se por todos lados. O sea, este era un joven. Pero es como si fuera un matico. Sí, es del mismo género. Hay 50 especies de esteros. Bueno, en la zona alta era este el que se veía. Se escuchaba mucho. Y este carpintero también, un carpintero de los robles, Melanapes formiciborus. Lo conozco de California. Sí, creo que este está en Colombia y un poquito por ahí Ecuador y después se dio para arriba. Sí, que junta bellotas. Ah, esta es la que junta bellotas y... Sí, le dicen también carpintero bellotero. Ah, bellotero. Sí. ¿Ellos ahí en Colombia? Sí. ¿Eso? Sí. No, acá de los robles. Carpintero de los robles. Yo estuve buscando. Es muy común. Donde hay robles. Claro. Es muy común de... Eso se fácil de observar ahí. Bueno, como todos melanerpes andaban grupitos, acá tenemos el macho y esta acá tenemos la hembra. También el gran compañero. Varias especies. Este es Alejo, el dueño de la casa. Y acá, esta es la Universidad del Quindío, que va relativamente cerca de la casa de él, donde estudió la. Y acá fue... Este es un bosque que hay en la parte de atrás de la universidad. Bueno, y ahí nos había, ahí le había llegado la data que había una Dagnis. La estuvimos buscando, pero Dagnis Cayana, Dagnis Cayana. Pero no la pudimos encontrar, pues se los cuento, porque si no le mostraríamos la foto. Pero bueno. Sí, pero raro, cuando yo lo vi pensé que era otra cosa. Hay muchas subespecies. Sí. Es el mismo jilguero de acá, obviamente otra subespecie. Recontra hiper común. ¿Canarios? Canario colorado. Allá los jilgueros son los cabecitas. A los que le dicen jilgueros son nuestros cabecitas. Sí, pero aparte de la mandíbula amarilla, o sea, súper raro. Varían mucho. Y eran súper comunes en todos lados. ¿Lo escuchaste cantar? ¿Lo escucharon cantar? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, acá es el primer duda que creo que está bien identificado. Nos volvimos locos con este bicho. Había un tiranuelo silbador, un piojito silbón cantando en la zona. Después apareció este bicho. A mí no me cerraba. No, a mí tampoco. Pero no sé. Igual yo estuve viendo, el bicho allá tiene panza amarilla. Hay otra foto. A ver, ponerle otra foto. La cunda levantada. Este es el mismo bicho. Ahí pasaba. Bueno, en una foto aparece más que en otra. O sea, lo consultamos con los observadores y nos dijeron que era Camptostoma. Yo la verdad que como no lo conozco, lo de allá... Yo en Venezuela lo vi y no lo reconocí por la voz. El bicho allá cantó y el mismo cantó que acá, por eso supe que era un Camptostoma. Después no sé si este es el que escuché cantar. Pasa que con una foto a veces hay una pose que claro, no es característica. Claro, por eso puse las dos. Justo lo agarra. Por eso puse las dos. No estaba fácil, se movía. No, se movía. Y de bosque era terrible. Como dice Chendo, uno lo da de baja, con la cual hace la entrada, nunca vino, puede ser. Sí. Pero por ahí, justo una actitud de los machazos. Sí, tenía la panza amarilla y me fijé que los de Colombia tienen la panza amarilla, no como el de acá que no la tiene la amarilla, entonces ahí está. No sé, quedan. Hay varios de estos, sí. La flabogá. Sí, la Elena Copetona, creo que es el Fiofio Copetón. Sí. Canta dúo. Sí, bueno, allá. También es muy común. Muy común, se veía por todos lados. Otro juguero descolorido, no sé si descolorido, pero. Es un juvenil. Yo vimos varios, así, no sé si. Juvenil o una de Qué bárbaro de la. La amarilla es terrible. Sí, sí, pero me sorprendió las manchas blancas también lo hemos visto en otras especies, por eso lo puse yo. No la podés agrandar. No sé. Para ver. ¿Podemos agrandarla, Fran?
A ver, probarme el blog del teclado. ¿Con el teclado? Ay, no sé, o con el control más. Ah, ¿dónde está el más acá? No quiero. A ver, hemos visto bandadas que estaban estos y los primeros amarillos y los agarraditos. Pero igual no tenemos otros cicalis ahí en la zona. Claro, es el único de la zona. El único cicalis en la zona. De la zona. De la zona. En los Andes hay más. Sí. Pero los cicales son principalmente. Sí. ¿Sabes lo que les hayan separado ahora? O sea, la última guía está como cicales cabellos. Gracias. Posiblemente sea otro tipo de especie. Seguramente, posible no. Seguramente es amarillo. Tanto el macho como la hembra es amarillo. Esto es seguimos en la misma zona, estamos en Armenia. Esta vez que ves, Alex, sí, la cola rufa. Otra también. Bueno, este también con la cola rufa. Este era el más común de todos, se veía por dos lados. Pero el pico es mucho más largo y también. Y tiene, tiene rojo, la mitad del rojo del otro tenía todo el pico negro. El nombre es azteca y porque se descubrió en México. Amacila colirrufo, que es el picaflor más común, por lo menos donde estuvimos nosotros. Y el otro tenía todo el pechito rojo. Sí, el de México. El otro. Ah, el metalura, sí. Bueno, esto lo vimos, estábamos en el centro de Armenia, al lado de la Universidad de Gyeongbuk, donde era todo un mar abierto con plantas, qué sé yo. Esto era mientras comíamos. Atrás del bar hay un, ahora vamos a ver el Parque de la Vida, es como si fuera una red mucho más chiquita que está en el medio de Armenia. Bueno, y este árbol, o sea, esto es al lado. Bueno, mientras comíamos estábamos viendo esto, bicho, que nos pasábamos por al lado. Mientras comíamos caminaban los agutíes por al lado nuestro, en el mismo lugar. Melanarpes rubricapilus, el carpintero de otro melanarpes. Chamones. Son todas tordas. Pero son bonaerenses, ¿no? Sí. Bonaerenses, sí. Pero sí, tiene ese. Sí. Pero ahí lo hemos visto. Debe ser otra zona. Seguramente, pero los machos son negros, o sea, lo hemos visto. Denegrido. En zonas hasta. No tan altas, pero hasta, se veía bastante. A menudo. Hay muchos machos y ningún poca hembra. Por eso dejan separados. Bueno, esto también era mientras comíamos, caminaba por la pared, iba y venía. Ardilla andina. Bueno, esta la hemos visto un par de veces, la habíamos visto dos o tres veces. Esta es la más común de la zona, ¿no? Sí, es una ciudad. Sí, es una maceta. No, esto era un paredón. Había... Era un paredón que atrás estaba el. Había como unas matas de plátano. Sí, iban ahí, iban el plátano. Sí, sí, esa hoja parece que le da forma de. Sí, de bebedero o algo así. Bueno, terminamos de almorzar, fuimos al Parque de la Vida, a la red de Armenia. La raimita más común de la, en esta época también migratoria. La raimita naranja porque el macho es naranja. En Estados Unidos. Y después cuando empieza ya la época de irse, ya van bastante coloridos. Nunca dicen mitigos. No. Pero son fáciles de ver también. O sea, en esa época se veían muchísimas. Bueno, todos de este tipo de coloración, pero se veía muy a menudo. Es un chetofá, como es pariente del pitiayumi. Yo estuve en Colombia por trabajo y me quedé un fin de semana con un alemán que me guiaba. Y yo le decía, pero la guía solo tiene 800 especies, o algo así, no me acuerdo, mil especies. No, las demás son todas gringas. O sea, las despreciaba, como decir, vienen, nos visitan, pero se van. ¿Está eso? No. Digamos, porque es un migrador que pasa mitad del año. Siempre hacemos censos migratorios, o sea, estamos esperando los censos navideños. Se hacen en esa fecha precisamente para contar también las migratorias que vienen. Claro. Sí. Digo, en un lugar como Panamá, la mitad son gringas. O sea, que habría alrededor de mil y pico de especies que nidifican
en Colombia. Sí, quizá, me acuerdo en el mundo. Fue hace 10 años. Bueno, que nosotros bueno, pero en todos lados, o sea, ¿cuántos chorros acá no unifican? Sí, sí, sí. ¿Seguimos? Vamos por orden de aparición, ¿no? Por orden. Saltato ahora a Tripenis, saltato a Linegro. Otro pepitero, básicamente. Este, bueno, ahí está la foto real y la foto ideal. Es un bicho muy lindo. También se ve, no, quizás no lo hemos visto tanto como el otro, el pepitero, el tripetus, el triado, pero lo hemos visto varias veces. Esto era un tanque australiano que caminaba por era muy grande. Y hacía muchísimo ruido. Bueno, estuve flotando en eso. Arañas, ¿no? ¿Qué? Sí, son las comadoras de araña, exactamente. Sí. Grande como que. Sí. Eran muy grandes. No, no quiero ser picado por una de esas porque te perfora la mano, más o menos. Este, la foto no es nuestra, nos la dieron. Lo pusimos porque lo vimos en el Parque de la Vida y es endémico de Colombia. Es endémico de Colombia. Es un. Es como, nuestro carpinterito chiquito de acá. Como un carpinterito común. Bueno, son del mismo género, carpinterito punteado. También le vi que le dicen carpinterito colombiano, justamente. ¿A qué empezamos con todos estos líos? Porque. El social. Claro, creo que es el social, es el venteveo mediano. La diferencia, allá está el cayanensis, que es el más común, que ahora vamos a ver foto. La diferencia está en el filete del loto, tiene el filete mucho más marcado. Teóricamente el nuestro, el venteveo común, este filete, no sé si esto es un filete, no sé, me volvieron locos. Me volvieron locos estos bichos. O sea. De estos, de este género, los venteveos medianos, digamos, estaba lleno. Lo que pasa es que allá este, el, digamos, el similis, el venteveo mediano, está muy subobservado. Me lo dijo todo el mundo. Todo el mundo ve uno y dice, es el cayanensis, que es el más común. Pero este también está. Entonces, no sé. Queda ahí. Mirla Ollera, Turdus ignobilis. El tordo más común de la zona, un zorzal, perdón, más común de la zona. O sea, puse esta foto porque es donde mejor salió, pero no sé dónde estaba parado. Pero se veía en absolutamente todos lados. Es como si fuera el zorzal colorado acá ahora, así. Con esa frecuencia se veía. Y este, el Lustulatus, es el migratorio de acá, el boreal, zorzalito boreal. Socialistas son justo el palito me tapó el pico, pero no estaba tan difícil. Y esta, por lo menos la vimos así, no la vimos bien, pero la vimos así. Este lugar, ahora después vamos a ver fotos, tiene muchas aves representadas, estaba muy bueno el lugar, es un lugar muy lindo para ver. Y aparte en la cabeza tenía la cayanensis, que es la suelda crestinera, venteveo, no me acuerdo. Es el miocetete más común, o sea, el venteveo mediano más común de la zona. Que es igual al otro, esta es la diferencia, ¿ven? Que se ve rojo acá, bueno, el otro no lo tiene eso. Sí, pero ese parece más un venteveo mediano que el otro. ¿Sí? ¿Por el rufo del ala? No por el rufo del ala, la forma del bicho. O sea, según lo que vi en la guía y lo que nos explicaron, estando allá, los observadores decían que eran todos estos, cayanensis. Todos. Y lo que decían era que la diferencia era el rufo en las primarias. Primarias, ¿no? Sí. Acá, que el otro no lo tenía. Eso era la diferencia que nos hacían. ¿Y la voz probablemente? Sí, posiblemente. Bueno, el minero común, el minero que tenemos acá, el mismo. Se veía bastante, esta es la foto real, ya que tenemos una foto actual para que le puedan ver bien. El mismo comportamiento que acá, siguiendo las plantas con como si los picaflores y este iban a todo lo mismo, ¿no? Mismo comportamiento. Y esto seguimos con los arañeros, es un Miotlipis, arañero ribereño, pero no es el arañero ribereño acá. Miotlipis fulvicauda. También difícil de ver.
Bueno, esta es la foto que le pude sacar. Y está en un nido. No, no, era como un... Eran todas ramas así, un árbol medio podrido, sí, era... Había como una quebradita. Una quebradita. Con agua cerca. Sí, sí, estaba todo. Sí. Bueno, acá había bandanos, manadas de agutíes, pero 15, 20. Y acá tienen la foto buena para que lo vean. O sea, el color de la rabadilla que pone el otro. A ver, por el coche, ¿verdad? Que se ve. O sea, esto es una baliza. O sea, dentro de la coloración así bastante parda. Y la zona donde se ve esto es fosforescente, más o menos. Se ve enseguida. Sí, la colita. ¿Una cresta? No, 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 era, es la cola, es la rabadilla que tenía levantada. Ah, no me di cuenta. ¿La querés volver a poner así? Claro, está de frente. Claro, esta es la cola. No, la cola se está. Sí, quedó con la cola levantada. Bueno, esto para que vean cómo era el ambiente del lugar, o sea, bastante tupido, mucho más chiquito que la Rex, pero. La gente lo usa para ir a hacer caminatas, no andan en bicicleta, lo único, porque hay mucha escalera, subida y bajada con escalinata, pero después estaba lleno de gente. Y acá tenemos, que es de acá, por eso no lo conocía, el mango pechinero, acá es colibrí pechinero. Vientre negro. Sí, este es una especie. Me parece que la flor es un ceibo, otra especie, ¿no? Ceibo. Sí, había bastantes vitrinas de otro. Antracotoras nigricolis, bastante común, se lo veía bastante. Ahí se nos posó, así que aprovechamos para la hembra. Sacar la foto, es una hembra y ahora está la foto. Está bastante bien y acá le pedimos prestado una foto de macho para que la puedan ver bien. Bastante común en la zona, se lo veía bastante. Este nos pasó por arriba, así. La foto también la habíamos prestado. También migratorio. Este es de Norteamérica. Sí. Es un. Es como. Cuando pasó parecía un plomizo. De ese tamaño más o menos. Liberal. Liberal. Churrinche. Porque las políticas. Claro. Como acá se por da, todos lados, absolutamente por todos lados. Teníamos liberato rojo, muy bien. Me parece que está separado este bicho. ¿La especie o por se separó? No todo el mundo, pero en Cenocampo aceptaron que la de Colombia y Venezuela es una especie distinta. A la vez. ¿Cómo se llama ahora? Oscuro. Será por el canto, porque el aspecto no está diferente. Está en debate. No canto nada. Por eso yo tengo las dos especies. Bueno, acá volvemos a ver el carpintero abado, el melanerpes. También bastante común, siempre mandadita como todos los de ese género. Y acá nos frenamos a descansar un poco y había pajaritos que me daban vuelta por arriba de la cabeza, por arriba de la cabeza. Más reinitas que también me volví loco para sacar esta foto, que es la foto real que pude sacar. Cetofaba petequia, reinita amarilla, bastante común en la zona, pero súper difícil de sacarle foto. Parecida. Sí, es muy movediza. Muy movediza, y acá tenemos la foto ideal para que la puedan ver bien. Muy linda. También, esta es migratoria porque yo sé sí. que... Sí. Creo que esta llega hasta Galápagos incluso. Hay uno amarillo con rayitas. Este creo que es la misma. Sí, puede ser que sea las rayitas coloradas. Sí, llega a la. Es la misma. Y esto tiene cría en Galápagos. Este es uno de los creo que es uno de los pajaritos más lindos que vi. Es una cebrita neotilta varia, super novedosa, migratoria, tamaño pitiayume, pero no paraba un segundo. Estuve media hora para sacar una foto. Super novedosa. Pero hermoso el bicho, muy lindo. Todo mientras estábamos tomando aire. Tangara real, Cyanicolis, Tangara Cyanicolis. Se parece a varias de las nuestras, de aspecto. Otro frutero bastante común también se le veía cuando yo la vi la primera vez. Y qué es eso, después, como cometemos el error de que lo que es más común, ya como no le damos menos buena que el otro. Pero la verdad es hermosa y se veía por todos lados, muy linda. Dentro de las bandadas mixtas que te digo que se veían, esto también estaba. Y esto que es,
Iguaza común, que para nosotros, que depende por la zona, no se ve tanto. Bueno, allá lo tienen ahí, es el pato, uno de los patos más, común de la zona. Este estaba parado acá, así, sin mentir. Y yo parado acá. No sé si era joven o sea, no le daba bola a la gente, pero me puse, le sacaba la foto con el celular, imagínense. O sea, estaba parado al lado. Súper común. Y este es el Parque de la Vida, lo que estaba diciendo. Tienen estas representaciones de aves, están por todos lados. Y esto después de las 6 de la tarde, esto tiene todas luces, se prendía todas luces, era una hermosura para ver, pero muy lindo. Ahí porque era Navidad, entonces siempre en diciembre se hace el alumbrado y ese parque lo decoran con cosas temáticas referente a la zona y ese año había sido dedicado a las aves. O sea, esto es en el medio de la ciudad, en medio de México. De hecho, enfrente estaba la universidad. ¿El Pato de Torrente? ¿La ciudad? Sí. No, sí en el regalo. Ahora, nos fuimos a dormir a los días. Ya nos empezamos a alejar un poquito. Nos levantamos a las 5 de la mañana. Vemos a los Willy con los hombres que iban a trabajar a las fincas. Bueno, y para tratar de llegar al amanecer ahí, obviamente estas fotos no son nuestras. Pero vimos una parejita de patos de los torrentes ahí en este lugar, era el ocaso. En Salento, sí. Salento. O sea, La zona rural de Salento, que Salento es el pueblo más turístico, digamos. Es uno de los municipios más grandes. Claro. y las afueras está espectacular. Bueno, había un río y donde estaban los patos de torrente. Macho. Hembra, perdón. Y macho que tiene menos líneas en la cabeza. Creo que el macho tiene una línea más acá, ¿no? Sí. Una línea más. O dos. No, pero acá la foto. Tiene una del ojo que se cae para abajo del pivo. Y ese jaspeado se ve. Y se ve. Si es más finita la otra, pierde el neto. Bueno, estas son de la especie de la zona, ¿no? Sí. Bueno. En realidad esta es la subespecie de Colombia. Esto es una foto prestada, la vimos una sola vez, una sola calandria, una sola vez. Vimos Wilbus, que es la única calandria que hay. Cinzonte común, la vimos en una zona abierta, pero eso, una sola vez la vimos. ¿Tamaño? Es más grande. Pero no son tan comunes, porque antes las cazaban mucho también para tenerlas en jaula, la casa de la abuela, que cantaran ahí en el patio. Entonces, bueno, eso es un problema difícil. Que en todas las casas, tanto te alejas un poco en el campo e incluso en los pueblos o en las ciudades, todo el mundo tiene bichos en jaula. ¿Este es común en jaula? ¿Es común en jaula esa? Sí, sí. Sí. No, este es un miarcus, un burlisto. Atrapamosca montañera, ya digamos al burlisto de la zona esa. Acá ya fuimos a un lugar donde empezamos a subir de altura, ¿no? Esto era recién amaneciendo. Y estaba ahí en un cable esperándonos. Otro trópido que nos costó horrores. En mis pingos de antifaz se llama. El género es Sphenopsis. Sí, posiblemente. Sí, todos estos bichos. Hay un montón de bichos que cambian de género. Lo hemos visto varias veces en esta zona. Y esto, una hermosura, otra tángara. Cámara de lentejuelas, Nigrovidis, la hemos visto en varios lugares, cuando la hemos visto en otros lados también, pero también es una baliza, es algo celeste fosforescente que lo ves, es una hermosura. Esta no me acuerdo si, no sé si lo hacen, no, esta no la hemos visto sola, no estaba en la mano, no sé si. Empezamos a subir nuevamente. Igual todavía estamos. Aquí ya íbamos como entre los 2000 y llegamos hasta los 2700. 2700 está arriba de todo. Acá ya empezamos a subir, estábamos en el 2000. Carriquí de montaña, la urra, una urraca. Cyanocorax inca, del mismo género de la urraca de acá. En esta zona la vimos únicamente, pero no la vimos en otra zona. Pero la hemos visto varias veces. Y como todas las urracas, super. Te posan. Son muy curiosas como las reculadas. Sí, ¿sí? Sí.
Te acercabas, te miraban de arriba. Así. Muy curioso. Lo que sí, no sé si habrá sido. No estaban en bandadas, no los vimos en bandadas grandes, pero no sé si fue ocasional o. Sí, ocasional, porque generalmente sí, 5, 7. Había, todavía estamos en algunos lugares donde había algunos potreros y lugares para vacas. Y bueno, y estaba ahí comiendo granos para una para el monte. Pa, no sé si hay género de este chama de peces. Es un género raro. Este, pava maraquera. También vi que le dicen pava facialar. Bueno. Ah, ya estamos entrando al Valle de Cocora. ¿Sí? Esto es como. Ven, todavía vemos manchones, pero ya se ve en todas las zonas. Acá había mucho, había ganado. Era toda zona ganadera. Esta no era la parte baja, la zona protegida. O sea, pero ahora vamos a ver. Acá ya empiezan a ver unos palitos. Que son todas las palmas de cera. Ahora ven, creo que las palmas de cera. Que es el árbol nacional también. Entonces esa zona ahora se ha vuelto muy turística porque todo el mundo va ahí a ver la palma de cera, a caminar. Bueno, ahí está la palma de cera. Creo que la otra foto se va a ver mejor. El tema es que en esta zona salen así. Están muy aisladas unas de otras y abajo es todo ganado cultivado. Entonces... Es lo que dicen los que... Hay un hombre que estudia esta de... No son reproductos. No, esto están condenados a la muerte. Sí. Todas estas. Como las del palmar acá. O sea, igual hay otras zonas donde esta palma está protegida. Porque es endémica, ¿sí? Como que en Ecuador también no se enoja. No sé si están en Ecuador. Como que ahí desmontaron... Claro. Pero dejaron las plantas. Claro, o sea, ¿no? Así, claro, exacto, pero le falta, necesitan sombra y protección. Las plantas las dejamos. Sí. Las palmeras. Necesitan sombra y aparte hay ganado. Claro, o sea, en realidad los ecólogos dicen que la gente no va a conocer la palma sino el cementerio de las palmas. Claro. Porque ya la que se va muriendo no es reemplazada. Y crecen recontra lentas, por ahí sí, un árbol de esos que va 300 años. Claro, y necesitan, crecen en el bosque, necesitan sombra y también protección. Y ahí todos los rebrotes se los come el ganado. Entonces es complicado. Bueno, otra imagen, ver de todo lugar abierto. O sea, paisajísticamente es bonito la vista, pero bueno. De hecho, esto está muy preparado para el turismo. Después vamos a ver otras fotos, que hay caminos por el medio. Pero bueno, dentro todavía seguimos en la parte abierta, nosotros seguimos subiendo a la altura. Mirla común, Turdus furcater. Acá en la foto no se aprecia, es enorme. Es muy grande. Es muy grande el zorzal. O sea, pega golpe de vista, parece un chihuango, pero es bastante más grande. Bastante más grande. Empiezan los trepadores, que también vimos varios. Sifocolactes, Promeirincus, trepador gigante, que no es el trepador gigante de acá, pero bueno, de estos hemos visto varios y también nos ha costado un poco identificarlos. Mira, una esturlena. Sí, esturlena magna, chirrovirlo, me gusta mucho ese nombre. Es una loica, pero... Es una loica amarilla, imagínense, una loica como la loica acá, pero tiene mucho amarillo. Y vimos dos o tres ejemplares, estaban así, en el pastito corto ahí. Sí, con la sal. ¿Eso que yo veo o es la sí, mañana? El rocío de la mañana. El rocío de la mañana, esto va a ser 7 de la mañana, ponemos 7 y media. Igual este registro era así también medio raro, pero ya la han ido registrando varias ocasiones, porque no estaba en la cordillera central, estaba en la occidental. Entonces se ve que ahora se ha pasado, y menos a esa altura, ahí estamos a los 2000 metros. ¿Qué? La especie. Más por debajo o más arriba. Más por debajo y en la otra cordillera. No sobre esta. Sobre la central. O sea que estaba alto. Claro, más al lado del Pacífico. Estaba alto para lo que es normalmente. Claro, sí, estaba alta para el registro. Pero no era la primera vez, ya la han registrado en varias ocasiones. Bueno, y esto, en alguna de las palmas, mirando por arriba, vemos un bicho enorme estaba que pasa muy volando. Alto, muy... muy alto, muy lejos, y la luz no era buena. El arque terlaque peche azul es el tucán grande, digamos, típico de esa zona.
Es muy lindo y no tan fácil de ver. No. Bueno, había dos. Voy a sacar una. Fotos reales. Y acá tiene una foto linda para que la puedan ver. Acá gracias a Wilmer Quinceño que nos está prestando la foto. Foto. Las pero, posibles y las... Fotos reales y fotos. Las ideales. Bueno, pero lo hicimos como para que puedan verlo. Está bien. Sí. No son de más. Acá ya estamos subiendo. Estuvimos presentes. Sí, por eso puse la foto. Cernica, los Falcos Parverius. Pero después hay otra foto que quedó. Hay algunos que eran mucho más rojizos. Eso me llamó la atención. De hecho, pensé que era otra cosa. No este, no este caso puntual, una hembrita. No, no hay migrantes de Norteamérica. Ahí ya no sé. Habría que averiguar. Ahí tenés la palma. Ahí ya... Bueno, eso era con un poquito más de bosque, pero bueno, igual toda esa zona. Digamos, pensen que estamos en el sendero subiendo. ¿Qué serán los bultos de la palmera? Seguro. ¿Nidos o plantas? No, son bromelias, sí. Bromelias. También lo tenemos acá, pero no lo conocía. Colibrí corus. Acá le dicen colibrí grande. Chillón común, es recontra el chillón, lo puedo asegurar. Grande para hacer un picaflor y te pasaba y se ponía a cantar así, totalmente desinhibido. Lo vimos solo ahí, o sea, de los 2000 hasta los 2700 que tuvimos en esa zona, pero lo vimos varias veces. Rastrojero azarán. Sin hablar, es el picuí más común de la zona. Sí, es el que se ven, yo lo vi. San Francisco. El de la yunta. El común es. Este es el más común de la zona y también se veía otro que es un poco más oscuro que es el veracruz, pero parece que no le pude sacar. ¿Tenés otro? No, es. Esto es un clarineto primavera, Anisognathus suntuosus. Otro. Imagínense algo parecido como una tangarama común, como una eufonia, pero un poquito más grande. Un poquito más. Este lo hemos visto varias veces y este no le pude sacar foto, me prestaron la foto, era muy parecido al otro, pero es clarinete lagrimoso. Lagrimoso y tiene una lágrima amarilla debajo del ojo. Menos común, ¿no? Que el otro se veía mucho más. Atlapetes pizarra, la foto no es muy buena. Es un. Como si fuera un cerquero. Un cerquero. Atlapetes chitaceus. La especie y este por la zona se ve y lo hemos visto varias oportunidades. No, varias especies que el nombre común empieza con el nombre del género. Sí, ¿no? sí. Como los picaflores. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, otro que yo no conocía de Argentina y lo conocí allá. Atrapamoscas canela es el birro chico. Sí. Estaba parado arriba del televisor, yo estaba acá y me fui y el bicho salía acá, no me dio ni pelota. O sea, la verdad que es espectacular. Yo no sé. ¿Qué? Sí, es muy territorial. Otro picaflor de los negros de azul, negros y verdes. Colibrí origen azul, es del mismo género del Coruscant, un poco más chiquito. Sí, chico. Pero este no está como así. No, este no. Estaba citado para Argentina y lo han sacado, pero para mí no saben el hábito. Sí. Bueno, y esto ya estábamos arriba, ya estábamos a los 1700, casi arriba de todo, y veo una rama volando, más o menos, porque era es totalmente desproporcionado. O sea, mirándolo en principio. Bueno, el pico espada, en cifra, en cifra. No, es impresionante este bicho. O sea. El largo el pico. Sí. Y estas las fotos reales que no están tan mal. Y acá tiene una foto real. Y encima con la lengua. Ah, claro. Para que parezca más largo aún. Claro. No, pero este bicho es. Igual me fijé, llega hasta Bolivia, ¿no? Sí, en Bolivia se ve. ¿Es común ahí? Lo vi. Altura, sí, de los 2500 para arriba, sí, es como. Sí, hay árboles así con un tipo de flora campanulada.
Nosotros lo hemos visto en la foto. Este obviamente no en la foto, sino me la pasaron, pero este se escuchaba todo el tiempo. Es el Gralaria rufica pila. Tororoi compra pan. Porque canta, compra pan. Sí, andamos, compra pan. Es un... ¿Cómo le dicen acá? Chululú. Chululú. Son bichos selváticos, muy difíciles de ver. No sé cómo hizo Alejo para tener la moto. Pero se queda quieto en un lugar. Sí. Sí, igual parecía que fue un claro incluso. Mucho. Sí. Bueno, y esto también, foto apretada, escuchado, no lo vimos. Perdiz común, colinos cristalinos. Sí, es como si fuera un gurú, ¿no? Sí. También se escuchaban. Borrogacho, pero ahí estaba tapado con la neblina. Ah, este es el segundo más alto. Este tiene 3.500. El otro tiene 4.700. Bueno, y ahí estaba el grupo que habíamos ido a observar. Bueno, Diego es el que conocía a Bernabé. Ah, ¿cuál es el del medio? Sí. Con ellos fuimos a... Diego, ¿cuánto se llama? Duque. Bajando, se nos cruzó por el camino. La verdad que no logré identificarla y no me pudieron decir. Llegué hasta el género, le dicen tabaquillas. Estas... No sé si son como... Son culebras. Sí. Sí. Género coniofanes. Pero de hecho la tuvimos que instar a que se corra porque estaba cruzada y ahí pasaba gente y había muchos que hacían footing caminando y teníamos miedo que la pisen, así que le insistimos para que se corra. Cacico. Montañero, un cacico, es un boyero. Un boyero de montaña. Crisonatus, claro, exactamente. El de las alturas. La foto real también. Esta es la foto real. Esta es la foto ideal. Hay otro que quizás que tiene amarillo acá abajo. Sí, ese es el... Pero no sé si... Claro, pero este es de zonas altas, claro. El otro es de zonas claro, un poco zona, más bajas. El otro sí. Es casi justo, y este tiene, es de los Andes. Sí, son altos. Es una bolita. Y esta, cámara de montaña, un trauco en montaña, imagínense un frutero gigante, era una bola enorme, no, así, no, gigante. Era grande. A los boqueros no lo veo. Bueno, y acá ven. Miren una el color. Sí. Ajá. Ya bajamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Era esa raza? Colorada? Sí. Pero es el colorado. Es el. Sí, sí. No, sí, sí, eso no queda en dudas. Sí. Quizás, la otra foto era una hembra, quizás el macho sea más rufo. Pero también me pareció. Me sorprendió. Bueno, y ven, eso es lo que le decíamos. ¿Ven? Ya los senderos. O sea, para que la gente haga caminatas entre las palmas, o sea, ¿cómo que eso se volvió? Que ellos, quizás sacrificando estas, se protegen las demás, ¿no? Uno nunca sabe, pero sabiendo que es endémica en peligro. Espino bueno, sal, y este es un donde está el norte también. Claro, esto ya volvimos, hicimos dormir, esto volvimos a la finca de la tía a tomar la leche esta vez, volvimos a caminar por las calles, así de tierra, obviamente. Bueno, ves, Carlos, que le dicen Giriero y Blanco, los sí. Es Spinus altria. Sí, este sí, es el más común, se veía por todos lados. Sí, ahí lo tenés. Qué bueno. Después estaba el otro que no tenemos foto, el Espino Santo. Santo Gas. Que tiene amarillo en vez de blanco. Sí. Es cabecita negra, ¿no? Es un cabecita negra, sí. Espino, sí. Sí. Se parece a. Esta la tenemos también, pero bueno. Espatulilla común, todo de rostro incinerado, es la mosqueta pico pala. No, bueno, allá en esto. Acá ya estamos en zona más baja. Ahí ya estamos a 1200. O 1400. Pasamos de 2700 a 1200. Acá ya estamos en zona baja. Y es común que esté mirando para arriba.
Piwá, el Chimachima nuestro. Ah, Chimachima. Sí. Es el chimango de allá en cantidades. O sea, sí, como tantos chimangos vemos nosotros acá en Buenos Aires, salían los chimachimas permanentemente. ¿Garrapatero le dicen? Piwá. También, sí, es el garrapatero. Si no, Piwá. En vez del garrapatero allá, también le dicen. El otro. A los andúes. A los ¿A cuál? Al crotófago. Sí, el anó. No le dicen garrapatero, así igual. Bueno, y esto también ahí. Estuvimos buscando camaleón sudamericano, gula roja. Rosa, no sé. El nombre es muy así. Es una noris. Era así chiquitito. Que de hecho yo pensé que estaba muerto porque me acercaba y no se movía, todo flacucho, y este bicho está reseco. Hasta que se movía. Un trepador sube por los árboles. Sí, sí. Y comen fruta también. De vuelta al estriatito. Volvimos al sartador pie judío. Tatipetus. Y esto ya me olvidé. Acá, bueno, acá ya fuimos a hacer otra recorrida para otras partes del Quindío. Acá nos fuimos para el sur del Quindío. Esto es Pijao, creo que es el pueblito que más me gustó. Vas en dirección al nudo de Pascua cuando vas al sur, ¿no? Sí. Claro. La iglesia, la plaza. Todos los pueblitos son totalmente recomendables para hacer turismo y no solamente observación de aves. Es todo muy lindo, toda la zona. No, no está muy publicitada, pero se los recomiendo totalmente. Y este bar me encantó porque estábamos tomando unas cervecitas ahí. Pero está lleno. Gardel está en todos lados. Será porque se mató allá. No sé. Pero en todos lados ibas a fumar, en todos los lugares venía foto de Gardel. Y acá había fotos de diario, o sea, como hacer fotos viejas, había un montón de fotos de Argentina, no sé, los 60. Era muy lindo el bar. Bueno, la cerveza sí. Sí. ¿Qué marca hay ahí? Ahí hay Costeña, Club Colombia, Costeña. Águila. La Roja. Póker, Club Colombia. Y esto era un mirador que ya no me acuerdo ni nada. También empijado. Empijado. Saliendo a las afueras de Pijo. Volvimos, listo, eso para que vean. Café. Acá fuimos a otro lugar, el lugar, esto es como una zona finca. O es una finca cafetera, claro, que la volvieron más turística. Produce café, lo vende a los turistas, pero también les ofrece un tour de cómo se cultiva, todo el tema del café y también de observación de aves. El lugar se llama El Ocasa. Bueno, y tienen hasta el cartelito de Blue Watching. O la Girola en la foto. Bueno, ahí empezamos. Estos tucanes ya los habíamos visto en otra oportunidad, pero le habíamos sacado foto. Estos son tucanes, son como tucanes que son más chiquitos. Tucancito rabirrojo, Aulacorhynchus. Había dos especies, ¿no? No me acuerdo si teníamos. Sí, no sé. No me acuerdo. Había dos parecidos, el otro tenía amarillo arriba del pico. Este era el que más se veía. Foto real. Foto ideal. Yo podría estar una semana frente a esto para hacer. No, la, sí. La foto, ¿viste? Bueno, también en la casa de Alejo, ¿no? Acá ven en la casa todos los bichos ahí. Volvemos con el barranquero, puse esta foto para que vean las raquetitas en la cola. Que se la puedan ellos. Sí, la única diferencia yo oficio que le noté es, ven, creo que la otra foto se ve, tienen estas plumitas acá, que el burgo no tiene, obviamente es más grande el corazón, ¿no? Pero se separaron no hace mucho. Era lo mismo. No eran ni 10 años. Sí, separaron como 7 especies. Sí. Sí. Ahí lo tienen de frente. Ahí tiene la plumita esa que sí. Sí. Vive a más altura que su pueblo. Pero no, súper común, ¿eh? O sea, sí. Cada salida que hacíamos lo veíamos, era increíble, yo no lo podía creer. Estos los fatamis, los que son los ermitaños acá. Ermitaño Leonardo. Este bicho nos dio show, después le vamos a. Si ahí tenemos tiempo, no sé qué era. Si le tenemos tiempo le vamos a mostrar. Menos cuatro. Este le viene de Canadá. ¿Nueve? Mira la Canadá. ¿Nueve? Menos cuatro. Una buena falta tanto. Reinita canadiense, otra de las miradoras. Esta foto también me la prestaron porque no se la pude sacar. Y estos me quemaron el cerebro también. Leucopón, superciliares, atrapamoscas orejinero. Acá no sé si está este, pero son las mosquetas de oreja. Acá es amado. Sí. El de tu
Ah, acá está, esta foto no es mía, me la apretaron, pero para que la vean, ven que es un poquito más oscuro la coloración general del bicho. Este Sinalaxis brachiura es el otro que se veía, pero era de... Este es el que se escuchaba más abajo. Sí. Más abajo. Gastrojero pisado. Entonces, este es el último día. No, no, no. Amazona mercenaria. Amazona mercenaria, pensé que no tenía la foto. Estaba. De, de Amazonas vimos dos especies, pero vamos a ver la otra. Son de la familia del loro hablador. Estos son los. El 95% de la gente tiene uno de estos en la casa. Hay una cita en una época que sacó Manuel Nores de una piel de Córdoba, pero hoy día nadie cree que haya sido. Amazonas mercenarios es de la zona, creo que tiene como un escamado acá arriba. Que igual es el único de la zona, ¿no? De esta zona. Para identificarlo, tiene como un escamadito arriba del ánico. Pion, cotorra maicera, pion es del género de los loro maitaca. ¿Sí? Súper común, negro, que parece negro, pico, pero miren la coloración que tiene el bicho. Las fotos las pegamos apretamos para que se pueda apreciar. O sea, vos lo ves y el bicho es negro. Pero tiene un tornasolado espectacular. O sea, muy lindo. Y volando, miren, tiene azul, es hermoso, es hermoso. Muy común aparte, fácil de ver en las zonas. Bueno, acá tenemos otra finca dentro de todas las plantaciones que ven ahí. Imposible sacarle foto. Sí. Imposible sacarle foto. Con tu cámara. Sí, sí. No, igual siguiendo. Te volvés loco. Tenías el cuellirrojo de rutila y también había mucho. El collarejo, el sonaris. El sonaris, el de collar. Sí, el seco collar. Que era mucho más grande que este, ¿no? Pero había mucho de los dos. Volatinero acá, volatinero negro. Acá le pusimos una foto bien para que la vean. Pero es el de acá. También. Otro bicho que me voló la cabeza. Género Ramfocelos, es como, no sé, a mí me hizo acordar un frutero negro, una cosa así, pero mucho más colorido. Ese es el macho. Este es el macho que es todo negro, de abajo, y la hembra tiene amarillo y. Como naranja. Naranja arriba, sí, es una hermosura. Acá, esta es la hembra. ¿Es la hembra? Sí. Sí. Estas son más lindas que los machos. Sí. Y esto, degollado, es un primo del mismo género del rey del bosque. Pero este son, viene de Norteamérica. También migrador. Lo he visto en Norteamérica, sí, este o parecido. También migrador. No me acuerdo. Degollado le dicen. Ludovicia, bueno, acá entramos. Los que saben, por favor, me ayudan. No saben, me volví loco con estos bichos. Este viene de... ¿Es un arañero o es un vireo? Ya no, son todos parecidos. Hay dos o tres vireos parecidos, porque aparte cambian el género. No sé, lo que más me pareció, pero no. Este viene, es migratorio. Pero no sé si es este, no sé si está bien identificado. ¿Es migrante este de Norteamérica o es nidifican? Tiene poblaciones que migran, pero ya hay muchos residentes también. Necesitas una guía para hacer. No, igual en la guía son todos parecidos, te vuelve loco. Este es el río la Vieja. No, ¿cuál es? Navarco. ¿Sí? Bueno, también la Guala común, le dicen también Laura, el Jote Cabeza Colorada. Y esto, el Tingazú. Por todos lados. Por todos lados. Le dicen de hecho cuco común porque hay otros cucos y este es el que va a ser el otro. Otra de las, para mí una perlita hermosa, el tamará bonito de acá, clorofonia verde azul. Estaba la perejita y no sé si estaban con nido, pero iban y venían. Acá, este es el macho que tiene celeste en la espalda. Estas son fotos mías, no son fotos reales. Y la otra era la hembra. Y esta era la hembra que tiene. En ese agujerito de arriba que parece más. Iba y venía, sí, pero no lográbamos ver dónde se metía. Porque estaba en un barranco alto. Ha tenido huecos. Uy, la batería del auto. ¿Cómo que llegamos? ¿Cómo que llegamos? Bueno, esta tiene acá. Te dicen águila, águila radio corta. Cuando pasa me dicen el águila, yo. No, claro. Esperaba, a ver, no sé, alguna
Bueno, este es el aguilucho con la corta nuestra. Es el más común de la zona. Coclite, Stygus caudatus, es la bandurria boreal, una de las que se ve acá también. Esta también hace nidos en las antenas en los pueblos. Muy común. Un armadillo. Lisapus Nuevachelli, nueve bandas. Era chiquito, o sea, es más, nosotros lo incitamos a que se esconda porque si no se quedaba bien con todo el camino. Y esta en una plátano. Los plátanos creo que no pusimos foto, pero hay, en las plantaciones de plátanos te das cuenta porque tenés los plátanos y todas tienen bolsas celestes. Que esas lo hacen para que maduren más rápido y para que los pájaros no se desmorfen. Haces una plantación de plátanos y están todos los árboles y están todos con bolsas celestes colgando. Y esta es otro género, no es una cirrus, una microcirrus, es la más chiquita, pero no supe. No, no y no era tan rojiza como la otra, esta era más gris. Sí, es más parada, más pardita y era más chiquita. Ah, atrapamos con guardapuente la viudita de río. ¿Viudita de río? Jenny. Qué bueno, bueno. ¿Quieres ser? No, estamos. Bueno, como acá, como se ve acá, en donde se ve acá, en cualquier zona con agua había una. Otro que nos volvió locos es Craneleuca eritro. En realidad, el nombre es Rastrojera rubicundo. Rubicundo es porque la cara es roja. Esto es un juvenil. Había dos adultos y dos jóvenes. Y no sabíamos qué era, o sea, y le buscábamos en la guía y no, hasta que después nos dijeron, no, si tiene cejas es el juvenil, así que ahí. Es un curutier. Ay, no me acuerdo cómo se aumentó. Parecía un curutier colorado de acá. Pero arbóreo. Claro, claro. Acá los trofeos se había, pero en otra época. Claro. Sí, con cuatro ruedas. ¿Está cargando? Sí. Sí, sí. Acá tenés la, tiene comisura amarilla. Acá tenés el pelo. Ah, pues está mirando para acá. Está mirando para acá. Está así. Bueno, vamos a acelerar un poco. Ya volvimos a otro lugar. Bosque de silencio es el camino saliendo de la casa de ella. Más arriba todavía es una zona protegida que se llama el Bosque del Silencio. Bueno, acá puse esta foto, gallinazo, son palomas. Por todos lados, en cualquier pedacito verde, parche verde que hay en una ciudad, hay JK de sanera. Por todos lados. Otro que no sé qué es, o no sé si está bien identificado. Bueno, sí, no sé, la verdad que no sé, hay varios que tienen un rojito, me volvieron locos estos bichos, no sé si debe ser un vireo. Sí, 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 pero no. Paquicilia creo que es separado. Pero no sé si está, no sé si es ese, la verdad que no sé. Y esto, la avia copetona, avia levitata, es un, como si fuera el foguero morado, es una especie que está en peligro. Y es endémica también. Y es endémica de ahí. Y la buena foto. Y la buena foto para que la puedan ver. Es esta. Y lo otro es lo que pude hacer. Papá la tenía delante y yo estaba con otra cosa. La foto y yo me estaba boludeando. Muy bueno. Y cuando fui, hice. Bueno, por acá tienen una buena foto para que la puedan ver. ¿Qué es esto? Esta, Tangara dorada, Tangara artus. Creo que. Después de la de cabeza celeste, era la más común de la zona, estaba por todos lados y esta hacía, había bandadas de 10. Está lleno, lleno. Aquí tienen otra foto. Pero y como todos estos, no. Golondrina barranquera, que es la. Sí, la barranquera acá. Sí, sí. No, barranquera no, de acá la. Ribereña. Está el Ligidopteris ruficolis, muy común también en todas las zonas, se veía en todos lados, junto con la barranquera nuestra. Esto no estoy del todo seguro que esté bien identificado, creo que está bien. Es un cabecito, ¿no? Es un. Sí, el mismo el Saltria, pero es una hembra. Pero. Un joven, ¿no? Sí, no estoy del todo seguro, pero tiene el mismo patrón. El ala. No sé.
chingolito, copetón común, el mismo nuestro, otro espiguero, otro esprofila, espiguero ladrillo, esprofila minuta. Sí, está acá. Bueno, también en zonas abiertas, ¿no? Ya estamos saliendo en una sección como una zona de no pastizal, pero abierta, antes de llegar al bosque. Mariposas también había, de estas había un montón. Mariposa azul de alas largas. Y este es nuestro Basileuter. Claro, Basileuter striatus, arañero cabecilistado, como si fuera un arañero chico del mismo género. El garrapatero, claro, nuestro ano, ano chico, también muy común. Carancho, no el nuestro. Carancho norteño, acá. No, es Caracara, Chiriguay. Claro, es el carancho del norte. Es la noche americana. Sí. Tiene, tiene acá, igual está medio joven, pero acá, el, digamos, el barradito de acá es distinto. ¿Y esto qué es? Es el tahuató común, pero así son. Yo qué sé, es un poco de gris. Bueno, los tahuató de allá son grises. Gavilán Caminero. Sí, es la misma especie. En Marpecia, otra mariposa de estas. Bueno, vamos a un lugar que se llama Bremen, no encontré foto del cartel. Y bueno, había que. Parque Regional Barbas de Bremen. Este día íbamos a, nos íbamos a ir a. Esto es todo Yarumo, claro. ¿Eh? Sí. Este día nos íbamos a ir a un lugar bien lejos para ver pájaros y yo amanecí roto del estómago y tuvimos que suspender. Y bueno, a la tarde vamos a algún lado cerca. Bueno, fuimos a ver pajaritos. Acá hay. Bueno. Trepador montañero, Lepidocolaster lacrimiger, del mismo género de la. Chinchero chico. Chinchero chico, sí. El mismo que vimos la otra vez, que se pone a que era celeste arriba, bueno, es la misma especie, clarinero primavera. Ahí se ve la fruta de la ciclopia. Sí. Sí. Este es otro, otra cosita. Yacutoro, nuestro yacutoro. Toropisco, le dicen. Sí, gigante y había una pareja cantando, fue un espectáculo. ¿Dónde hay fruta? Picaflor, canela para allá, payador, canela para nosotros. Diglosa, había otra diglosa más oscura que también se veía, pero no le pude sacar foto. Esta foto me la prestaron, no es mía, pero también estaba, se la puse porque el bicho es muy lindo. Otro ermitaño verde. Este lo vimos una sola vez, pero era hermoso. Otro picaflor, el Leomaster longilosa, el picaflor picudo del mismo género del barbijo. Del de barbijo. ¿Alguna vez citaba? ¿Esta es bueno, nos fuimos, último día, esto es un valle, bien bajito, y nos fuimos al límite ya con el Valle del Cauca, con otro departamento. Otro ambiente, ¿no? Guacamaya cariseca, Unara, ahora Severus, bien digo. Es como una guacamaya, pero un poquito más chiquita con la cara grande. Otro Amazona. De una zona más baja, Amazona amazónica, cari amarilla, se parece bastante más a nuestro loro hablador. Y este era el típico de, que tenían. Igual de la jaula. Zona, pero bueno, es producto de tráfico de fauna. Ahora ya se están expandiendo. Y acá tenemos, ahora viene creo. Y este es el que le tenía la señora que nos dejó pasar a su casa, a su campo. Bueno, esta era la mascota. Que era como una mezcla, ¿no? Porque no tiene el amarillo de costado, pero bueno. Bueno. Sinalaxia ves, es el pijuí colaparda nuestro. Rastrojero pálido. Tenía la cola un poquito. Sí, estaba un poco maltratado. Tijereta, nuestra tijereta. O joven o hembra. Que también se veía bastante. Este parecía el real, pero no lo era. Carpintero buchipecoso, Colactes puntíbula. Tenía todas pecas amarillas. En vez de corazoncito tenía pecas. Se parecía bastante a nuestro carpintero real. Esto era una zona que había mucho más agua y había que pasar todo por ahí arriba. Y bandaditas de estas que también se ven por todos lados en realidad. Loro cabeza azul, otro primo del loro maitaca.
también tan común como ahí lo tienen, una buena foto. Tan común como el negro, como el otro, el alien bronceado. Este, me encantó verlo, es un cuclillo, cucu erano, cochicua pumila. Este, es como este, el tamaño de un cuclillo chico. O por ahí un poquito más chiquito incluso. Y acá una foto buena, para que lo puedan ver bien, porque es un bicho hermoso. Zonas más bajas, ¿no? Eufonia Lonnie. Igual este lo vimos en otros lados, ¿eh? Acá lo puse porque la foto era buena. Eufonia Lonnie Rostris. Eufonia Borgia Amarilla es un tangará, como los tangará el común, el amarillo. Me estaba mirando mientras le sacaba la foto. Y esto es una reina mora de la de acá, pero era rara para la zona, me dijeron. Puede ser. Pero una hembra, me dijo. Bueno, la señora tenía plantaciones de papayas. Y nos metimos también por la plantación de papaya. Nuestro choloró, Batara Mayor. En esta zona se escucha. Y esta foto prestada. Este se escuchaba mucho más, Batara Carcajada. Era permanente, esa zona era permanente, se escuchaba permanentemente. Y... sí, era una risa. Y este, claro, este es como el otro, pero de zonas más bajas, el turpial amarillo. O sea, tiene menos negro que el otro tiene la cabeza más negra. Ya estamos terminando. Este es como si fuera un batará, ¿sí? Será negro. Sí, hormiguero, igual no es el que tenemos acá. Hormiguero llegó a. Este bicho estaba en las guaduas, entre las cañas. Y esto, la foto es horrible y no hay foto ideal, pero es el cuco ardilla menor, es el minuta, es como un mini Tingazú. Es igual, pero mucho más chiquito. Y la jacana la pusimos porque es negra. No, es otra especie. Técnicamente, jacana y la nuestra es séptima. Bueno. Está separada, sí. Igual en Colombia y de las dos, en esta zona estaba la negra. Pero... por eso mismo que son ahí, tres. Sí. Coexisten. Bueno, Ludovico era el Viventer, que es la que antes era la nuestra, que después la dividieron. Vividita Blanca, la que nosotros le decimos lomo negro. La nuestra es la pica. No, al revés. La pica es esa, la Viventer. Está mal puesta el nombre. Es pica, Ludovico la pica. Garcita rayada, garcita azulada, la nuestra garcita. Oh, acá cambia la mente, ya ven que los bichos son totalmente distintos. Hubo un caminando por ahí arriba, que era bastante inestable. Y esta, que era común en zonas húmedas bajas, no es la garza azul, la garcita azulada. No, garcita azul, garza azul. Egreta caraulea. Ah, estas son las guaduas, las cañas. Nuestro biguá, cormorante tropical. Otro trepatroncos, cacao, un siforrincus, susurrans. Este es el que más se ve en susurrans. De esto, el que más escuchamos fue este, de todos. Como un pecho colorado nuestro, pero el nuestro es más lindo, porque este no tiene ceja. En Chile. No, espérate, no. Este es militar. No, en Perú. Ah, pero no, en Perú puede ser. Porque yo vi es igual a nuestra, pero no tiene la ceja. Sí. Pero la selva de Perú, ¿lo viste? No, en la costa. Loco que está la himna loica en Perú. Loica, una estunela peruviana. Y esto era... había que cruzar esto. Acá vi un video que lo puse porque... se movía mucho esto para cruzar. Era bastante complejo. Y si te caías ahí... me iba a mojar un poquito y me iban a tener que ir a buscar cocodrilo, no había donde agarrarse, no. Y esto era, este es el río La Vieja, este es el límite con el Valle del Cauca, que está acá, es otro departamento. La capital es Cali. Bueno, Tero Real, que en realidad técnicamente estaba en el Valle del Cauca porque estaba del otro lado.